Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo una reseña de una crema para peinar de la marca Cantu. Aquí les dejo una tarjeta de una reseña que les hice de otro producto de esta misma marca por si les gustaría pasar a verla después de que terminen de ver este video. Así que sin nada más que agregar, comencemos con esta reseña. Como siempre, recuerden que todos tenemos diferente tipo de cabello y diferentes gustos. Por lo tanto, puede hacer que este producto a mí me guste muchísimo o puede hacer que no me guste. Como les digo, eso va a depender de mi tipo de cabello, de mis gustos y de mis preferencias. Por otro lado, voy a estar siendo muy honesta en si el producto cumple lo que promete o no, independientemente si el producto me gusta o no. Así que este es el producto del cual les voy a estar hablando el día de hoy. Aquí en pantalla casi no se ve, pero se los voy a estar mostrando más a detalle en un momento. Como les mencionaba, este producto es de la marca Cantu y es un producto diseñado para niños. La diferencia entre un producto para niño y para un adulto, por lo que pude encontrar en internet, es que este producto es menos agresivo y más delicado con el cabello. Ahora déjenme les hablo un poquito más acerca de este producto y lo que promete. Es un producto para niños, es una crema para rizos, define y controla el rizo con frizz. No contiene sulfatos, silicones, parabenos o talatos. Dice que es para el cuidado delicado para cabello con textura, ya sea un poquito de ondas hasta el rizo como lo tengo yo e incluso más rizado que el mío. Contiene manteca de karité, aceite de coco y miel. Nutre los rizos frágiles, suaviza y define los rizos. Dice que se aplica en el cabello húmedo sección por sección de raíz a punta. No se enjuaga. También puede ser usado en el cabello seco para activar o refrescar los rizos, las trenzas. Este botecito contiene 8 onzas y tiene un precio de $3.99. Yo lo conseguí en un Giant, pero lo puedes encontrar también en línea. Ahora sí, veamos el producto en acción. Como pueden ver, la consistencia del producto es bastante cremosa, tipo espuma, podría decir. Y tiene un olor riquísimo, como a dulce, como a durazno. Y es un olor bastante sutil. Quizás tenga que ver mucho que el producto es diseñado para niños. Yo ya me había desenredado el cabello antes y como pueden ver, pareciera que me está tomando bastante trabajo en desenredarlo aún así. No le echo la culpa de todo al producto porque este cepillo no es para desenredar cabello, es para estilizarlo, no para desenredar. O sea, el producto es fácil de peinar, pero no tan fácil como otros productos que yo utilizo. Pero el producto se siente bien en el pelo, no me desagrada tanto. A mí el producto me gusta. No soy de las personas que le gusta andar el cabello seco, que parece que está mojado. O sea, sí lo estilizo así, pero muy raramente. Yo soy más de que el cabello se vea bastante suelto, con volumen. Ahora bien, el producto cumple lo que promete. Nutre el cabello. Claro que sí, no se ve reseco. Suaviza el cabello. Sí, se siente suave, se siente un poquito, no sé, medio durito por ahí, pero se siente suave. No sé si ustedes lo pueden observar.
ok, controla el frizz. O sea, el cabello por naturaleza, por lo menos el rizado, siempre tiene frizz, o por lo menos mi cabello siempre tiene frizz. Sí, he probado productos que me dejan más frizz y otros que no me dejan tanto frizz, como lo es en este caso. Como les digo, sí tiene frizz, pero muy poco. Se ve muy, muy, muy bien el cabello. El producto realmente cumple lo que promete. Si bien es cierto, el producto está diseñado para niños, el producto funciona muy bien para una persona adulta. Así que con esto yo concluyo este video. Espero les haya sido de mucha ayuda. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.